Ay. Ay, Dios. Solo los de atrás se despegan. Y no digo si ve que se le va a escapar uno. Ay, no. Ja, ¿se siente que calor? Ajá. Levanta calor bastante. Sí. Porque los va a destripar. Parece el limón exprimiéndolo desde ahí. Ah. No, solo los de atrás. Uno, dos y tres. Ya. Los calzones. El pantalón se tronó. Pobre Toñita, no me he agarrado. No, Chelison me soltó. Un solo me caí también. ¿Qué pucho? ¿Por qué te agarras la cancha, pues? No es un juego, pues. Es un juego, pero deja abrazarlo vos. ¿Y por qué está legal y usted te agarró del Mario? Pero de un solo. Ajá. De una vez los soltaron, se fueron, de una vez se cayeron todos. ¿Por qué? A ver, pero le ganan vos, carro. Porque yo tengo abrazado al cancha, si no es un juego, pues Toñita, sí, sí. Es un juego. Sí, ¿para qué, pa qué está regando si está agarrado también el Mario entonces? Pero yo no tengo nada que ver, hay muchos, se pelean. Pues solo estamos jugando nada más. Ajá. ¿Y vos también estás ahí con el Mario? Esa, Chelio. ¿Y usted está agarrando al Mario también? ¿Por qué está legando? ¿Pero por qué está legando si también tienes abrazado al Mario? Si es un juego, es como si fuera la Toñita tiene abrazado al Amarillo. Así estábamos todos, ¿ves? Todos estábamos así, normal. Cuando ellos se abrazaron todos, güey. Sí, se cayeron todos. Hasta allá, güey, caerme. Yo me agarré. Yo me agarré. Yo me agarré. ¿Cómo lo hizo? Pues lo empujó. ¿Qué? Pues no, es que partió la vez y yo soltó la cuerda. Le dije, démosle pues, el cabal ya se soltó y todo. Y fue a buscarla, le dije, el cabal donde se fueron todos. Se fueron todos. Ajá. Yo me fui a caer encima. Mira, todo sucio se hizo la Toñita. Pero yo porque la Toñita cayó encima. Ajá. Pero si no es una cosa, amiga, estabas abrazada del Mario. ¿A vos qué te importa? ¿Y a vos también? Entonces, ¿por qué estás hablando? Mira, Marito no le dijo nada que estaba agarrado del Mario. ¿Y entonces por qué quiere que uno no le diga nada? Y usted está legando, le dice solo su juego. Y usted está agarrado del Mario. Pero sí, te dije. Pero yo también te dije, poniste la parte del Mario. Pero ¿a vos qué te importa? ¿Y a vos qué te importa también? ¿Es un juego? ¿Es un juego? Entonces no te metes a la pero te importa, güey. A vos también no te metes con comida. ¿A qué se pasa? No, chiquitita, pero güey. No tan chiquita, ni ya no van a tener nada. ¿Cuántos años vos, Chel? Alegando, está, mira vos, si solo es un juego. Abrazando, si yo solo tenía agarrando así, mira. Como si fuera un no, yo no le digo nada. Mañana de una vez, mira. Ya me calmaste, en serio, calmate, Carla, ya calmate. Mira la defienda, y le gusta cuando la defienda. Ah, ya viste. Ay, mira, pero ¿por qué? Ahí si no quieres que uno le diga nada, porque ya está agarrado a la cintura del Mario, entonces. Chelsea, si todos estamos jugando. Sí, hombre, abre la onda. Todos una vez se pasa. Ya estás grande, Chelsea. Con razón que ibas viendo atrás, pero ¿qué estás viendo? No, vecino, ya te yo solo me iba a ir para atrás. Ajá. Cuando me di cuenta que yo solo me iba para atrás, todavía me paré. Iba bien, todavía se paró. Todos se cargan amontonados. Me imagino, sí. Costó que vio, digo, ¿eh? Sí. Ajá. ¿Vos, Carla? Le dije, luego me tocó. Un esquinazo se dio. Calladita. Pero en cada cayó la Carla. Agarrando la cintura al Mario, así feliz se sentía. Ajá. Ay, y ahí sí no está diciendo nada la Maritza. Ella no está alegando, pero ella sí está alegando por el canche. Yo no le estoy diciendo nada a ella, que ella está agarrada del Mario. Ajá, ni la Maritza está diciendo. Pues sí. Abrazando, sí, es un juego de ese fantasma, la cintura. ¿Y no? Juego nada más. ¿Dónde lo voy a agarrar? ¿De dónde lo voy a agarrar? ¿Y a vos también te gusta que abrace el Mario? Vaya. ¿Y dónde querés que lo agarre? Y respondiendo. De los pies.
El juego se trata de la cintura. No, pues se llama arranca ese juego, se llama el juego. Pero ahorita no. Arranca pleito. Arranca pleito, hoy sí. Arranca pelo. Sí, porque están agarrándose ahí. Pero es un juego nomás, pero se juntaron todos. ¿Ve? Y lo separó de un solo, ¿no esperó? Ajá. Ajá. ¿Cómo quedó con la Toñita? Los dos perchados. Tan siquiera esperaba, hubiera dicho. Y la Carla hubieran visto, pero en cada una vez resbaló. Sí, se fue. Ajá. Y ella tenía agarrado el mar. Pues sí. Sí, y bien abrazado. Porque acá se mira. No le estaba haciendo nada porque ella empezó a levar ahorita la carne. Y ella sí bien abrazada estaba con el mar, ¿ya viste? Ahí sí vos no decís nada. No, si como se trata de un juego nada más. Sí, es un juego. Estamos viendo que es un juego. Pero ella sí está peleando. No, ya se arruinó el juego. Se arruinó. No solo que acordar el pasado que haríamos y ahorita estás trayendo eso, ¿no? Acordar cómo éramos antes. Que jugábamos 5 de la mentira. Pero aquí sí se vieron más los se celos. Porque desde mi punto de vista yo miedo que la Cheli no quiere que se acerque a nadie al cancha. Así como pero si ella sí quiere tener la libertad. Ese es el detalle. Ajá. Así como la Cheli vio que el Mario se agarró ahí, ¿por qué luego te fuiste a meter y agarrar al Mario? Bueno, hubiera esperado de que otra persona llegara. Ajá, ya. Y después meterse. Si no quería, esperar a agarrar a Canche. Sí, si no querías que alguien lo agarrara, hubiera esperado a que a Canche agarrara y te lo hubieras puesto atrás vos. Sí, ahí no hay problema. Primero. Ahí no hay ningún problema. Mira. Porque hubieras visto que aquí están todas las chicas y ahí están. Ya, ¿sabes que está hambre? Agarre la onda, está grandecita también vos. Ya está grande para cagar formalidad. Cago que pequeñita, ¿sabes? Mira, ¿cuál es tu callita, vos? Voy a atacarla porque ya no se... Sí, no me estás tirando. Ay, se fue. Es que la Cheni va a... Mamá, me grita porque vos me estás dictando. Pero se trata de un juego. No me callo, no vas a callar. Ya, hombre, no es que hicimos eso por el juego, pues. Sí, estoy consciente que es un juego. Para divertirnos un poco. Pero a mí. Y Canche la mitad del, en medio de las dos, ¿sabes? Pero como si era nomás un juego. Sí, pero la Carla estaba haciendo lo que... Sí, ella decía, ¿Por qué se metió primero? ¿Qué le iba a decir yo? Yo me dije que iba a agarrar de acá, ¿va? Sí. Ella se metió de un solo. Ya de ahí Canche, pero no... Man, ¿cómo le puedo decir para no entender mal? Pues agarró a la Cheli. Hubiera esperado que se hubiera ido la Marix ahí. Uh-huh. O la David, Marix, pero ella no primero. Primero se fue a colocar ella. Yo que bien solo se zampó. Yo no vi a la Marix que ella se zampó, mejor buscó una fuera de allá. Y empezó a pelear, pero la Chela un brincontito y un pelionero. Aunque sea puro grillito ahí por ahí. Ay, no. Yo también no me voy a dejar porque. Le da miedo porque la Carla. Es que ella. Es su miedo. Es que ella, su miedo, ella piensa que yo le voy a quitar a su novio. ¿O eso no pensás? ¿Qué importa a vos? Eso es lo que tienes grabado en la mente, que ella piensa que le voy a quitar yo a su novio. Si tanto lo queremos, tal vez va a pasar. Tal vez va a pasar. No, está bien enojada, ¿está? No, pero ella sí estuvo feliz la pana más. Sí. Y el canche no dice nada. No le digo nada porque yo sabía que es juego. Sí, pues. Es un juego normal, pero si ella, mira. Piensa era, todo mal. Pues sí, pero como era, pues, ¿por qué si ella quería evitar eso? ¿Por qué mejor no dejó que otro agarrara al Mario? Y por lo menos, si el Mario se agarró del palo, yo me hubiera agarrado al Mario. Y ese era agarrado de mí.
y la Carla podía agarrar la cintura de la Chely. Ajá. Era fácil, el Mario agarrando. Era fácil todo. Agarrando a Mario. Pero como no. En su caite de la Carla hasta ahí a los barcos. Sí, hombre. ¿Cómo se ve así de atrás? ¿No? Pues sí, ¿cómo se ve de atrás? Tal vez así más feliz está ella bajando la cintura. Ahí sí no quiere que nadie le diga nada. Ahí sí, nada. Mira que sin palabras creo que lo están diciendo. Uh-huh. Todo. Siempre se hace. Busca pleito y se queda callada. Nunca te callaste, pero se agarra con vos. Te cae mal casi siempre. Ya viste vos los pollos con sojos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así le. Todos están jugando tranquilos. Uh-huh. Tranquilo, estamos jugando vos con esto. Todos. Ay. Feísimo. No, pero como la Chely se fue a poner rápido con el Mario. ¿Cómo te estaban platicando con la Chely y la Carla? Estaban diciendo de lo que era de los cinco. Estaban platicando. Ahí me metí a platicar también. Cuando miré a la Chely, yo estuve con Mario. Uh-huh. Sí, la Marisa estaba platicando. ¿Cómo te platicaba los recuerdos antiguos? ¿Cómo jugaba? Porque no esperó nada, hombre, no esperó nada, solo no. Mario dijo, voy a agarrar aquí y ¡bum! Se le dan. Ajá, rápido. Rápido, ahí estaba aquí.